llegó desde Alemania. Niños, hoy quiero que me cuenten qué quieren ser cuando sea grande, ¿cierto? Sería chévere como hablar del tema, pero vaya a parar ya que usted no debería estar acá. Cuéntenme. Pues vamos a ser viejitos y quizás calvos. Y están como agresivos. ¿Ustedes cuántos años creen que yo tengo? Todos, pero depende en qué época nació, antes o después de Cristo. Continuemos con el tema, señores. Díganme ustedes qué quieren ser cuando sea grande. ¿Quieren ser profesor? Para venirse en buseta. Yo quiero ser bailarín exótico. Pues exótico es. Usted es una lombriz exótica. Profe, yo cuando sea grande quiero ser carpintera. ¿Carpintera para qué? ¿Y verdad? ¿Por qué carpintería? Para hacerle corazoncitos de madera a John. Usted no, sape aquí. Usted sí. Buena, llegó el de aliment. ¡Ay, el de los refrigerios! ¡Ay, profe, qué pena! ¡Fue sin culpa! Ahora cambiamos de tema. Si ustedes tuvieran un superpoder, ¿cuál poder tendría? Por ejemplo, yo a mí me gustaría volar. Ya tengo las orejas. ¡Yo quiero ser Hulk! ¡Uy, pero me falta comer harta mazamorra porque está muy flaquito! Ay, Samara, ¿usted por qué es tan cruel? Mire qué pecado. Joan, mejor vaya del refrigerio y aprovechemos que está desmayado. Le saca un poquito de juguito, un poquito de pan para que saque alguito. Yo quiero ser enfermera, pero de las lindas. Estoy enfermito. Sí, claro, campeón. Pero la que hace la munición a los pacientes. Yo quiero hacer Ariel, el de la sirenita. Y si se hacen un chiste, funan este video. Es verdad. No, funan, verdad. Yo quiero tener los poderes de Flash. Bueno, continuemos con el tema, señores. No, y ni a nené el modelo, Dios mío, ni a nené el muño idioma. Ja, contate que aprenda primero español. Ay, miren cómo le quedó el ojo. Uy, y cómo le quedan los calzones. Si yo tuviera que elegir un poder, tomaría el de invisibilidad, para que nadie me reconozca. ¿Que lo reconocieran? ¿Y usted quién es? ¿Usted sí? No, y mi hambre, mamona. No, ahora una expresión facial acá. Usted haga como que, míreme. Eso, perrísimo, perrísimo, como siempre. Síguelo mirando a él y voltea a mirar a la cámara y hace así. Mierda. No vaya a decir nada. Siga, yo nalo. Eso. Ahora sí. ¿Se parece una lombriz exótica? ¿Cómo es? Acá. Uno, dos. Usted es una lombriz exótica. Usted es una lombriz exótica. Listo. Uno, dos. Usted es una lombriz exótica. Uno, dos. Usted es una lombriz exótica. ¡Pasó!